Oficiales de la policía preventiva localizaron a un menor durante la madrugada en la colonia Las Teresitas, mismo que tenía desaparecido desde los primeros minutos de la noche de este miércoles. El reporte de la no localización se hizo alrededor de las 21 horas a través de las redes sociales en la que pedían el apoyo de la ciudadanía para localizar a un menor de 9 años de edad que se había salido de su casa. Una vez hecho el reporte las autoridades, se inició con un protocolo de búsqueda y recorridos de prevención en el sector y colonias aledañas, pues su integridad pudiera estar en peligro y ser víctima de la comisión de un delito. Al cabo de varias horas, cerca de las 12:30 de la noche, se dijo haber visto al menor en el multiparque ubicado en el cruce de las calles Rayados y el Bulevar Las Teresitas, por lo que rápidamente las unidades se movilizaron al lugar. Fue el delegado de la zona sur, César Lucio, a bordo de la unidad 1823 y el comandante del sector Antonio de Jesús a bordo de la unidad M1495, los que llegaron en primera instancia y localizaron sano y salvo al menor de 9 años. Al momento de platicar con él y saber la razón por la cual salió de su casa, refirió que salió a vender bolsas para la basura durante la noche. Sin embargo, ya no supo cómo regresar a su domicilio y al no tener teléfono móvil no pudo contactarse con su familia, por lo que optó por acudir al multiparque a resguardarse. Los oficiales lo abordaron a una patrulla y fue llevado hasta su domicilio con su familia, luego de que les proporcionara su dirección, y fue entregado a su madre. Por lo que ambos fueron llevados hasta la unidad de integración familiar para determinar la situación de la madre y saber si hubo omisión de cuidados y la razón por la cual el menor se dedica a la venta de bolsas. Para Telezócalo, informa Eric Briones.